Madre mía, David Neal en acción, aunque todavía no. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Vamos a darle caña a David Neal. Tío, nostalgia máxima. Estuve haciendo el personaje hace casi 2 horas que empecé a hacerlo. Acabo de terminar ahora de configurar todo, todo, todo. Opciones, está esto en leyenda. Hace años que no juego este juego. No me acuerdo los controles, nada. No me sé nada en cuanto a mecánica de juego, no me sé nada en cuanto a fluidez. Vistas las animaciones, un poquito meh. Supongo que me podréis escuchar. Dime que me escuchas bien, porfa. ¿Me escuchas bien relativo al juego y y demás? ¿O le bajo un poco el volumen? El caso es que veo el juego de forma muy nostálgico. Vi cómo jugaba en el modo carrera, tanto Rolso como Grouchy, y me entró nostalgia y dije, venga, allá que vamos. Y nada, es una serie de alternativa al FIFA. Primer combate contra Enzo Amore, madre mía, Enzo Amore, chaval. ¿Todavía nadie? Sí, se escucha bien, tranqui. Ok, perfecto. Pues vamos a darle caña al señor David Neal, a The Real Deal. Estamos aún en el tutorial. Nos habían dicho que, bueno, que nada, que acabamos de llegar al Performance Center y que bueno, que tengo que empezar a currármelo desde NXT para llegar al más alto, ¿no? De aquella estamos en 2015-2016, así que bueno, os vais a hacer la idea de cómo está el juego. Estos son los combates del show en los que estás ahora. Desde aquí puedes ver tu combate y los de todos los demás. Más adelante podrás interactuar con combates de otras superestrellas de la WWE. Pero por ahora solo podrás avanzar hasta tu propio combate. Venga, let's go. De verdad que no me sé los controles. Voy a estar todo el rato intentando regresar con el triángulo, como si fuera el 2K20. En fin. Veremos qué tal se me da el tema y y qué tal sale el directo. Lo he puesto en leyenda de en plan de. Me he puesto la dificultad decaentada, de modo leyenda, porque sí. Así que bueno. Buenas, Maffers, ¿qué tal? Buenas, Navi. Revisar R2, ya. Ese tatuaje estilo Batista. All right, so today you'll be training with Enzo Amore. He's going to help you Perfecto. learn a few things. Manda cojones. Si Get me tengo in que there and enseñar a we'll Enzo get Amore a started. luchar, tiene tela, ¿eh? Tiene tela. No podían ponerme un tío peor. En fin. A ver qué tal, ¿eh? No me acuerdo de nada, tío. Ni de cómo librarme de los pins, ni nada. Vale, el lock-up se hace de esta forma, ¿no? Lucha de cadena, codo y cuello. Estás atrapado en un agarre de codo y cuello. El agarre de codo y cuello es un agarre neutral en el modo que queda sus. Vale. Lo mítico, ¿no? Esto sigue estando como estaba antes. Vale. ¿He perdido? No, he ganado. Vale, esto sé hacerlo, tío. Esto sigue estando así, como siempre. Vale. Está en leyenda, ¿eh? Recuerdo que está en leyenda, lo acabamos de enseñar. Vale. Dios, qué lento va. La madre que me parió. Okay, let's start by getting into a grapple position. Then we'll go from there. Ah, vale, no, que no lo hice yo. Ok, posición de llave. ¿Y de qué? Ahora es de descanso. Ah, vale, se me están enseñando a hacer la pirula, ¿no? Ok, vale, ya diciendo, buah, qué fácil el combate y tal, no sé qué. Los cojones, me estaban dejando. No me acordaba yo del tutorial de esta forma. Vale. David Neal de Best for Business. No, señor, Great es The Real job. Deal. Let's move to something Es The else. Real Get Deal. into position. Mira, todo está bastante guay, tío. Me lo he currado bastante. Sumisiones, ¿no? Ok. Además, mi personaje es una sumisión, así que perfecto. L2, coger el brillante. Vale. Vale, se rinde. Fácil, el Fujiwara Armbar. All right, that looked good. Let's keep it moving. No, de momento simplemente es el tutorial. Joder, en serio, tío, que me tenga que enseñar el Zamore. Para los pines. Vale. Del tirón, vale. Fácil. Ya está. ¿Y ese era el combate? That's what I wanted to see. I think that's good for now. Go take a Bueno, break. vais a ver un roster mucho más reducido que el resto del 2K20, 2K19 y tal. Lo que sí que he notado, por ejemplo, en retrospectiva, es que aunque tiene peores animaciones y menos personalización a la hora de crear el personaje, los menús van más rápido, se buguea mucho menos todo en cuanto a personalización y demás, así que bueno, punto a favor y en contra de ambos juegos.
No me acuerdo apenas de la historia, es que lo jugué hace 4 o 5 años y ya no me acuerdo de nada. Recordamos que el juego sale en 2015, en agosto. Agosto de 2015, octubre, ya no me acuerdo. Vamos a darle caña, venga. Has ganado 500 puntos por este entrenamiento, sigue así. Venga. Y estar todo el rato haciendo movimientos de como si fuera el 2K20, ¿sabes? Pero fijísimo. Ok, avanzamos hasta el próximo NXT. Estamos en 2016 ya. Madre mía. Cuando aún no había coronavirus. Contra Tyler Breeze. Tenemos 500 puntos, podríamos canjearlos ya en habilidades o algo. Ladrón de técnica, paso. Pin combo no me da la pasta. Tenacidad, estaría guay tenerla. Vale. Sería interesante. ¿Qué más puedo sacarme? Técnicas, pero cuestan la puta vida, tío. Alarde. Plancha tal. Enfurecido me cundía muchísimo. Vale, de momento estoy pobre. Ok, perfecto, lo entiendo. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar para conseguir técnicas cagando leches. Vale, let's go. Contra Tyler Breeze. A ver qué tal se me da el tema. Supongo que la propia Play os cortará la música, no escucharéis la música de menús o la música de que combates, de entradas. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Realmente creo que nunca he streameado 2K16. El primer juego que streameé así fue 2K18, con el modo universo de subs en YouTube. ¿Os acordáis, no? Talking Wrestling. O Talking Nash Wrestling, ya no me acuerdo. Oh, no, más tutoriales, no, por favor, dejad de impartir en la All cara a right, alguien. I want to see what you could do in a real Ah, match. perfecto. I'm pairing you up with Tyler Breeze. He's a former number one contender for the NXT title. If you get Sí. past him, we'll be sure to debut you at NXT in the near future. Y a día de hoy lo tenéis de Jobber, hijos de puta. ¿Qué tal, Albert? Venga, vamos allá. Así me acuerdo de los controles. Reversar con R2, a ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal el reverso con R2. Me faltan muchas animaciones, también te digo. Tutorial de carrera. Hemos añadido el indicador de valoración de combate en la parte superior izquierda de la pantalla. Indica lo entretenido que es tu combate. Cada vez que hagas algo emocionante en el ring, el indicador de evaluación de combate te avisará. El objetivo de cualquier combate es conseguir una evaluación de 5 estrellas. Ok. Vale, no sé qué he hecho. Así, ah, vale, o sea, así de vueltas. Vale, ok. Así de vueltas, entendido. Acabas de hacer algo en el ring que ha hecho subir tu evaluación. Vale, ok. No realizar el mismo movimiento dos veces y realizar el movimiento sumo y godo, mantener tu evaluación de combate. Perfecto. Claro, yo estoy dándole a la palanca derecha, ¿no? Al joystick derecho, modo para crear el lockup de lo que es el. Es que no sé cómo se hace el lockup aquí, tío. Y creo que tampoco hay carry system. Vamos a comprobarlo. R1 para arriba. No, le di vueltas. R2 para arriba. Reversa, vale, entendido. Fuck. Madre mía, lo voy a pasar muy mal. Lo voy a pasar muy mal. ¿Qué haces? Bueno, espérate. Espérate que yo soy un poquito tontito. Espérate que soy yo un poco tontito. Dios, no sé reversar. Vale, codazos en la cara, venga. Dios, está inflado, ¿eh? Madre mía. Vamos allá. Combo de codazos al suelo con Taylor Reese. Vale, vamos a dejar de pasar. Pff, vaya mierda, vaya bocheada. Con suerte que estamos en el Performance Center. Vamos. Vamos, déjale el pecho rojo. Ah, el front face lock se hacía aquí, así en este juego. Ok. Y yo rompiéndome la cabeza por cómo se hacía. Madre mía, más lento no podría ser, ¿eh? Vamos, hombre. Reviéntale a codazos. Los Field Stacking Universe con Amazing reventando al roster y ganando tus competencias individuales en apenas 2 meses, tío. Es que fue bestial. Esa serie creo que fue de lo mejor de mi canal, pero claro, da mucha pereza cada puto día estar ahí dándole caña como un cerdo. Tío, la bocheada. No sabe hacerlo. No, no sé reversar. No sé re en este juego no sé reversar, tío. Oh, Dios. Dios, estoy en la F. Estoy en la B. ¿Vale? Ahora sí, justo reverso lo que no tengo que reversar. ¡Vamos! ¡Dios! En Zulariat.
Vale, ¿qué más movimientos le he puesto? Porque llevo ya varias horas dándole. Oh, Dios, reverso con el botón que no es. Me he puesto reverso. Oh, Dios mío, Rainmaker, a la mierda. Vamos a probar después de un Rainmaker. No creo, pero uno, dos. Ahí está. Estoy todo rayado, tío. Porque estoy reversando con el triángulo. ¡Dios! Roundhouse Kick al suelo con Tyler Breeze. Y vamos con la llave. Un poco cerdo, ¿no? El David Neal. Pisoteando a Tyler Breeze. ¿Cómo se hacían los carries? No me acuerdo cómo se hacían los carries. Vale, si hago un agarre, perfecto. No me acuerdo cómo hacer un carry, tío. Vale. Con carry me refiero a dejarle enganchado en las cuerdas y llevarme las rastras. Fuck. Estoy flojo, estoy muy flojo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, te has confiado. Dios, pero no sé por qué ha hecho esto, le he dado el cuadrado. Este juego está bugueadísimo. Lo que sí que noto es mucho más lento que el otro 2K. Vale, vamos a tenerlo aquí en la esquina. Backel Bomb. A la mierda. Dios. De verdad que no sé llevármelo. ¿Cómo me lo llevo, tío? No me acuerdo cómo se arrastraba la gente. R2 y... No me acuerdo. Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, perfecto. Se viene, se viene, se viene. Uf, la puta madre. Vale, creo que he encontrado el punto. Si mal no recuerdo, tenía puesto aquí una cosa. Vale, F. Evidentemente. No se me recupera nada de la estamina. No se me recupera la estamina. ¡Buah! Los juegos antiguos lo tenían mucho más pulido esto, tío. O sea, los juegos antiguos. Los juegos nuevos lo tienen mucho más pulido. Madre de Dios. Qué lento va todo. Vale. Según se gire, le cae la Rollins a Bate. ¿O no? Vale. Sumisión, 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 sumisión. Vamos. Fuck. Ya solté porque me veía jodido. Vamos, ponte en pie. Vamos a hacer una burla de estas. Te reviento, pavo. Ah, vale, que aquí las burlas subían porcentaje, madre de Dios. Estoy perdidísimo. Aquí no tengo el God Slayer. No es un juego de los nuevos. No tengo el God Slayer, ese Sister Abigail 4. Ese Swinging Steel. Así que vamos a utilizar el Oblivion, que es el tremate antiguo que yo tenía antiguamente. Desde el... Bueno, los juegos antiguos, realmente. De entre todos los juegos antiguos tenía yo este movimiento. Dios, tío. Deja de zafarte de la Super Kick. ¡Ojo! ¿Se viene? ¡Dios! Back Suplex. De buen Strong Style, ¿eh? Me mola el detalle este que como que los arrastra. Mola. Oye, una pregunta. ¿Por qué tengo estos movimientos? No, no le puse ese movimiento antes. Creo. Estos no son movimientos que yo le haya puesto al juego. No, no. Yo no le puse estos movimientos. A mí que no me joda. O sea, tengo movimientos que sí que los he puesto, pero otros que no. Venga, vamos allá. ¡Toma! Rolling Sabate al suelo, a dormir. El buen personal. Uno. Jeje, no. Mira, mira. El puto Albert, tío. Que se pone en plan como... Joder, puto árbitro de mierda. Bueno, a ver. Esta es la pantalla de resultados de combate. Te indica tu valoración de combate junto a un análisis de los factores que han contribuido a esa valoración. Es como una versión más detallada del indicador de valoración del combate. Puedes pulsar X cuando hayas terminado de ver esta pantalla. Ok. Personalidad principal, orgullo, tipo de movimiento, heal. Genial, vale, nice.
No me acordaba yo que fue esto tan completo. Vamos a ver qué tal. Dios, Jack Swagger y Stardust. Madre mía. Joder. ¿Cómo pasa el tiempo? Vale, has ganado 1000 PTs por este entrenamiento. Sigue así. Ok. Tío, de momento el personaje es un poco lento, ¿no? En comparación con juegos nuevos. Pero bueno, poco a poco iremos tratándole y que sea más rápido y tal. Para que sean movimientos mucho más, no sé, sagaces. ¡Ojo! Con Baron Corbin en el equipo. Nice. Cuando Corbin molaba. Combate tag con Corbin. A ver qué tal. Poco a poco me tengo que ir pillando otra vez los controles. Es como jugar Tekken después de 2 años sin jugarlo, ¿sabes? Te notas frío y que no te sale nada. Ojo, ah, vale, en el Performance Center todavía. Vale. ¿Qué pasa? We've decided that your first official NXT match is going to be Finn Balor and Hideo Itami Ah, muy versus bien. Baron Corbin and you. To get you prepared for that match, we're putting you up against the Vaudevillains. Show me you deserve to be in that match. O sea, me pones con Baron Corbin, que está guay, es fuerte y tal. Pero me pones contra Hideo Itami, o sea, contra el puto Kenta. Y contra Finn Balor, campeón de NXT. Tú eres tonto. ¿Quieres que me squaseen? En fin, que comience el combate. Vale. Fuck. Vale, poco a poco le iré pillando el tema del reverso, no os preocupéis. Me va a costar mucho al principio. Pero vamos, esto de que esté en leyenda tampoco me lo creo yo. Ojo, la dropkick. Ponlo en pie, hombre, ponlo en pie. Vale. Vale. Otra dropkick. ¿Cómo me salía aquí del ring? Vale, así. Fuck. Hombre, me ponte en pie, hazme el favor. Uno, dos. Ven a por mí, ven a por mí. Ahí estás. Soy Gil, tío. A ver si te aclaras. Creo que no puedo usarlo, ¿no? Que es descalificación. Vamos, Corbin. Perfecto. ¡No! Se vuelve mi contra esto. Dios, contra la silla. Ya, el relevo. Del tirón. No, árbitro, no me jodas. Vete por el culo, tío. O sea, árbitro. No me dejas dar rienda suelta a mí mi imaginación, por favor. Vale, Claw Hall. La idea es meterle un golpe sobre la silla. Porque eso no es descalificación, que yo lo sepa, así que. ¿Puedo subirme? Puedo subirme, pero súper lento, madre de Dios. Vale, saltamos. Ahí la bugueada. Madre mía, el blockbuster, qué bonito. ¿Sumisión? A ver si cuela. Nah. Saltamos. Ahí está, rodillazos. Y al piso. Esto es lo que quiero hacerle al tío este encima de la silla. Ponerle la cabecita ahí muy suavemente, hacerle ¡pum! Con la cabeza. Eso es lo que quiero hacer sobre la silla. Vale. Bueno, contra silla va a sacar igualmente. ¡Dios! ¡Super kick! Vale, sobre la silla también. ¡Dios! Lo estoy matando. Ah, perro. No estoy revisando nada bien, tío. ¿Qué? Nada, hoy te veo contento, ¿eh? Ahí en inglés. ¿Vale? Venga, el otro. ¡Dios! La masacre.
Yo soy muy de jugar fuera del ring. Me gusta. A tu casa. Vaya, no cuelo, ¿no? Perfecto. Tío, en serio. Eres tú muy gracioso. La bugueada. Pegarme pegarás. La madre que te parió. Yo también cojo un puto bate de béisbol. Vamos a ir con la Rick and Rana. ¿Qué cojones? Acaba de meter el bate de béisbol dentro. Vaya loco. No me toques esos huevos. Evidentemente. Me los tenías que tocar. Ahí está, árbitro. Defiéndeme, joder. Enorme. Te voy a decir Brian Cage. Tal es duro. Hombre, Brian Cage no es, precisamente. Está un poco más fuerte que otras veces. Tío, oye, esto es una guarrada. Me estáis gastando los reversos entre dos. No tengo reversos, ya estoy jodido. ¿Y si me metes dentro? De puta madre, ahí estamos. No, no, Corbin no hace nada. Dios. Están partiendo por la mitad. Corbin, dame el relevo, anda, que estoy medio muerto. Fuck. Vamos, reversa bien, hombre. Ellos protegiéndose y Corbin pasando de mí completamente. Vamos en carrera. Pierce elbow. ¡Aquí! Se me queda lejos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Esa es. A volar. ¡Pum! Para adentro. Ponte en pie, venga, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie, venga, ponte en pie. Te estoy esperando. ¡Dios! Rolling Savage al suelo. Venga, Corbin, haz algo. Nada, la mierda. Ojo, Corbin. Aprovechamos que Corbin nos ha hecho el trabajo sucio. Oye, esto del círculo para hacer la cuenta, no me jodas. Vale, igual sí que este juego sí que está un poco bugueado de más, ¿no? ¿Cómo ha cambiado de objetivo? En este juego no se puede cambiar, ¿no? Por lo que veo. Vamos, Corbin, yo confío, tío. Mierda, los movimientos en el equipo no se los cambié. Vale, algo facilito. ¿Steam Blade? Perfecto. No, está menos que el 2K20, evidentemente, pero está bug de cojones. Vale, nice. Pocos VCs. Lo que sí que me da un poco por culo el tema de no poder hacer lo de cambiar de objetivo. Vale, Corbin pasa de mí, ¿no? Perfecto. Venga, hasta luego, chaval. Nos vemos. La semana que viene contra Finn Balor y de Odie también, hay que joderse. Hey, wait a second. Next week is your first match on NXT, with all the lights and craziness that happens on that day. Don't forget to go out there and have some fun. We all do this because we love this business. And I can tell that's what you bring to the table too. You're going to do some big things in the WWE, kid. Just don't let all this go to your head. No, tranquilo. Una pregunta, porque veo que hay 7 personas ahora mismo en directo. Y como sabéis, estoy viendo todo el tema del panel de control de este móvil y está bugueadísimo, ya lo sabéis, así que ¿me han hecho alguna raíz o algo? ¿Un host? Por saber y por dar las gracias, no por otra cosa. Tío, Paige. Paige cuando molaba. ¡Hombre! ¡Muchas gracias! ¡1500 puntitos! Sí, señor. Primero que habrá que subir, supongo que sean los reversos. Que yo suba, no, perfecto. Vale, no, no, era por saber. Porque vi 7 personas de golpe en directo, ahora mismo somos 5. Y me extrañó, tío. Estos números los pillamos ya hacia la hora 2 de directo normalmente. Bueno, a gusto, supongo. A mí me molaba mucho como luchaba de aquellas. Y tenía un rol muy distinto al que tenía a día de hoy. Cuando volvió ya con Absolution fue cagada máxima. Buah, chaval, Kalisto.
Ah, compartiste en Twitter. Pues muchas gracias, tío. Muchísimas. Vamos a ir al combate y a ver qué tal sale el tema. Dios, Finn Balor modo Demon. ¿En este juego solo está Finn Balor modo Demon o está Finn Balor normal? Tío, ¿cómo me mola el tener la N ahí de David Neal en el codo? Vamos, que David, estos nuestros. Que vaya bien el stream, Navi. Qué gracias, tíos. No sé si eres Nico, si eres Chos, pero muchísimas gracias, chicos. Un saludo a los chicos de Turnhill Wrestling. Creo que está solo el Demon, no me jodas. O sea, qué cosa más rara, ¿no? Que esté simplemente el Demon y no el otro. A ver, Neil, ¿qué te pasa? Te veo enfadado, te veo enfadado. Vale, se oye de fondo. NXT, NXT. Ahí está. De calentada. Let's go. Chos al habla, jaja, un saludo. Un saludo, Chos. Madre mía, está motivado el tío. NXT, NXT. ¿Ves? Pues esto digo que está bugadísimo lo de la app de móvil. Me pone en el móvil que somos 7 personas y en el de la Play 3. Yo no me suelo fiar de nada. ¿Con ese público? Para no, hombre, por supuesto. Dios, qué míticas estas arenas, tío, qué míticas. Madre mía, Deep Lore, Grouchy. Por cierto, Grouchy, entonces que quedamos en que el domingo toca fiesta de zombies, ¿no? Miedo me da, tío, estoy acojonado. Lo tengo ya instalándose. From Avalon. The real deal, David Neal. Sí, o sea que, señores, el domingo en principio me tendréis a mí haciendo stream conjunto con Grouchy en, ¿cómo se llama el juego? Dying Light o Death by Daylight, ya no me acuerdo. Dying Light creo que se llama, que tiene modo historia cooperativo. Él estará en su salsa. Él estará en su puta salsa porque le mola el tema de terror y tal. Y yo estaré acojonado porque soy un cobarde de mierda. Va a ser divertido, va a ser divertido. Y además será así de noche. Voy a pegar cada grito, chaval. Va a entrar mi padre en la habitación, rollo, que mañana trabajo. ¡Pum! El bobo en la cara. Me destroza. Y lo tenemos, el señor David Neal entrando. La música de entrada no se escucha, ¿verdad? Zombies y parkour, ahí está. Dios. La música antigua de Corbin. Eric Rosso Gamers, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Por cierto, gracias por el raid del otro día que no te lo pude decir, que me salió tardísimo el anuncio. Vale, no se escucha la música, qué pena. Bueno, pues para que os hagáis la idea, no está sonando la canción de No Face. La de... Oh, no me acuerdo cómo se llama ahora el cantante, tío. Tommy Vexed. El cantante de Bad Wolves es el que canta la canción de Baron Corbin en la actualidad, ¿no? And I think we're about to see another La de Ivory in the Darkness. You'd be hard pressed to find a better tag team match than we're about to see here. Sí, tenemos al compa. Cántala tú, Navi. Uf, sí, yo como desafino un poco. Además tengo que cuidar la voz, que dentro de unos días me tocará narrar Riot, que al final pospusimos en la narración, tío. Porque primero se nos jodió el audio de Josa, luego hubo un problema ese mismo día por la tarde, lo pasamos esta semana y lleva toda la semana mis vecinos taladrando por la mañana. Y es imposible comentar nada. Tío, es que no tiene... Macho, no tiene ni letra ni hostias. Qué fea la canción, ¿no? Madre mía, si soy casi tan grande como él, por favor. Me he hecho demasiado potente. ¡Ojo! No, 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 sale guay. Sale como una persona normal, tío. Buah, este atuendo molaba muchísimo. Este atuendo de valor molaba muchísimo, tío. Qué bueno. Dios, cómo molaba el valor de aquello, tío. Cómo molaba. Y el valor de ahora mola muchísimo también, ¿eh? El valor de ahora es el valor de... Bueno, Prince David. Ese Prince David de New Japan. De cuando se unió al Bullet Club. Es exactamente ese mismo rollo, ¿no?
Salía el Demon Soul el otro día, hostia. Pues mira, he tenido suerte y salido normal. Que puede ser que por la ropa que lleva puesta sea el Demon y haya salido bugueado con la entrada, ¿eh? Que puede ser, no lo descartemos. Por cierto, espero que hayas oído el audio que te mandé. No, no, no lo vi, tío. No lo escuché, no lo escuché. Llevo sin pillar el WhatsApp fácilmente 2 horas. Así que... No, no, no lo escuché, no lo escuché. Gracias, Rosso Gamers, por seguirme. Eric Rosso Gamers. Pues nada, vamos a darle caña al asunto, Finn Balor. Yo creo que es la entrada del Demon. Pero con la ropa normal, ¿no? Por lo que veo. Pero tío, de verdad, este atuendo molaba muchísimo. Echamos la vista atrás, chaval, y cómo ha empeorado todo, tío. Tenían a Naito Itami, tenían el potencial de tener un gran dios, tío. Y lo usaron como el culo, al puto Kenta. Ahí tenemos, Kenta, desde el Bullet Club. Tiene mucha gente que le llama Ballet Club y es Bullet Club. Se pronuncia así, tal cual. Debería ser Ballet por las balas, pero se pronuncia Bullet. Ni más que escucharlo en la propia canción del stable. Bueno, queremos ir a las hostias, por favor, avancemos. A ver qué tal, a ver si no me destrozan, que esto ya no es el Performance Center. Esto es la televisión. Bueno, esto no es la televisión, esto es el... Oh, Dios mío, empezamos bien. Esto no es la televisión, esto es el Network, aquella estaba en Network, el... NXT. Dios, esto lo tengo de reversos, qué mierda. Nos sacan 5, 3 reversos nos sacan, en conjunto. Dios, vale, bueno. Poquito a poquito, poquito a poquito, señores. Vale, abajo, arriba. Tío, está bugueado a más no poder. En serio. Pues nada, a tu puta casa. Vale, vamos a lanzarle. Dios. No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro, no lo veo claro. No reverso nada. Dios, espérate. Que ya me falta media vida. Ya me falta media barra principal. Vale, no, ni de coña. Madre mía, qué paliza me van a pegar. Qué paliza me van a pegar. Dios, Dios, lo que me he quitado un golpe. Lo que me he quitado un golpe. Claro, por eso es el campeón. ¿Vale? No, tío. No soy capaz de esquivarle. No soy capaz de esquivar nada. Se tiene 42, tío. Espérate, espérate. ¿Dónde están mis manos? Que no las veo. A ver. Soy un puto inútil, tío. Soy un puto inútil. Soy un puto inútil. Soy un puto inútil, tío. Soy un puto inútil. Dios, tío. Please welcome my guest tonight. Let's talk about what happened out No, there no quiero hablar tonight. de eso, no quiero hablar de eso, por You favor. just finished your first match in an NXT arena. So how did it feel? La arena de puta madre, el combate, una mierda. Esta es la primera vez que hables ante el público de la WWE. Tu propia personalidad cambiará según el discurso que elijas. A medida que cambie tu personalidad, también lo harán tus posibles compañeros de tag y sus rivales. Ha sido increíble, estoy que me salgo, soy un futuro campeón. Este es mi área de NXT. Ha sido increíble. Es que, tío. A ver, es que me han escuaseado. ¿Qué cara de culo tenía René Young ahí? La verdad que sí, tío. Lo suyo sería decir que hacerme heel, ¿no? Pero tengo que decir simplemente esto porque para no quedar mal, ¿no? Ha sido increíble. It was amazing. I trained so hard to get here, and I never thought I'd make it this far.
and to compete in front of that NXT crowd, the loudest, most raucous crowd there is, man, it was special. Dios doblado, qué guay, cómo mola. There you have it. Back to you, Cole. Increíble. Gracias, Young. Lo que me da rabia es que no le pongan nada de ruido de fondo a las entrevistas, rollo el público murmullando por detrás. ¿Ves? Ese tipo de cosas son detalles que no me llaman demasiado. Es como muy, muy plano. Bueno, pues el primer botch de la serie y es perder el primer combate en apenas 2 minutos. Es un gracias, Sara. Ahí está. Sara, ¿cómo está el césped? Verde. Perfecto. Tío, de verdad, atuendo esa hostia. Y atuendo esa hostia, pero yo luchando sin paz. Pésimo. Ojo, Sami Zayn contra Kevin Owens. Gana Kevin Owens. Sí, señor, cómo mola esto, tío. Vale. Contra Jack Swagger, por la cara. Enhorabuena, tiene suficiente popularidad para atrás otro. O sea. Acabo de entrar. Oh, Dios mío, es que no me lo puedo creer. No puedo entrar aquí después de haber perdido, escuachado como he perdido. Pero estamos locos. No quiero subirte un momento. Dios, chaval, de Plain Time Players. Usos New Day. Los usos antiguos de. Bueno, de Draka. Harper y Rowan, The Ascension, chorro. Pero esto es una locura. Lucha Dragons, tío. Edruth y Xavier Woods. O sea, esto. Edruth y Xavier Woods por la cara. Goldas y Stardust, The Vaudevillians, también Misto y Curtis Axel, Slater y Zack Ryder. Fucking cada tag team, chaval, que están muy puestos por la puta cara. Ryback, aún estaba Ryback de aquella, madre mía. Esto va a ser muy turbio. Venga, vamos a Jack Swagger. Así que Jack Swagger, señor, vamos a quitar la entrada que ya la hemos visto antes. ¡Jack Swagger! O sea que, bro, si tú por atacar a tu rival simplemente has subido una posición, simplemente por atacarle, por dar por culo. Hombre, en cierto modo, en la W actual, tú miras un título y dices, quiero una oportunidad, y ya te la dan, así que en cierto modo, te lo compro, ¿no? Es realista en ese sentido. A ver, Swagger, ¿cómo lo ves? Muy bien. Ah, ¿mejor todavía? Dime que eres de los míos. Dime que eres de los míos. Ah, vale, o sea, es mala gente. Perfecto, esto me pasa por surface. Tenía que ir de flipado. Tendría que haber ido de flipado, mierda. Y no he subido atributos, no tengo reversos. Perfecto, soy un genio. Let's go. ¿Por qué estoy fijado en Taylor? Estoy fijado en Taylor Breeze. No, estoy fijado en Swagger. Fuck, tío, esto va a ser complicado. Oye, ese es mi remate, puerco. Ese es mi puto remate. Estoy ya sin vida. Toma, Dragon Sleeve. Vale, con el codo. Estoy ya sin vida, tío. Vamos, Breeze. Distrae al árbitro, anda. Hazme el favor. Vale. WWE.com. Me regresa doble, no me lo puedo creer. From all your favorite superstars. Yeah, don't forget to check us out on Twitter. Capaz. Hostia, pero aquí el regreso doble, tío. No te deja negativo. Hostia, bueno. Esto pinta pésimo, no lo siguiente. La serie y todo en general. Igual hasta bajo la dificultad, imagínate. Tío, en el 2K20 se me da mucho mejor, por favor. Dios, muy pronto todo el rato. Vale, vale, me ha engañado. Vamos, reversa, no me lo puedo creer. Sí, pésimo, tío. Al suelo. No le estoy haciendo nada. Vale, no, sí. No, no le he regresado, me cago en la puta. Soy malísimo. He reversado, perfecto. Dios, venga, quítatelo encima, por favor. Me reversa todo, no me lo puedo creer. No soy capaz de reversar nada. Reverso de chorra. Madre de Dios. ¿Qué paliza me va a meter este hombre? Bueno, sumisión, ya lo había faltado. Espérate que le estoy persiguiendo yo a él.
Tío, lo mío son los podcasts, no jugar videojuegos. No sé qué coño hago aquí. Toma. Vale, buena. Vamos, Enzulariat al suelo. Dios, hay que tener cuidado con este hombre porque me va a reventar. Vale, Scoop Slam. Ahí estamos. It's nearly impossible to stand, let alone deliver any offense. There's some serious power right there. And that was a costly misstep. Nah, mi luchador es una puta mierda. Has de hacer el wedge. Navigamer, sí. Navigamer de mucho cuidado. ¿Vale? ¿Qué haces? Pero fíjate en quién tienes que fijar, cabrón. Pésimo, sí, malísimo. No regreso nada. Dios, tiene personal. ¿Qué va a hacer Rendrilla? Pero la madre me parió. ¿Qué me hace Rendrilla? Que ya estoy muerto. Que da igual. Y tiene personal. Es que voy a morir. Venga. ¡Dios! No reverso nada y justo le reverso el personal. Let's go. Ven aquí, puerco. No, sí, venga. Ahora sí que sí. Shoulder block. Lo tenemos. Bueno, lo tenemos por decir algo. Voy a intentar volar desde aquí. Vamos allá, Blockbuster. Esa es. Vale, poco a poco vamos remontando el combate. Dios, me veo fastidiosísimo. Gracias por contar, hombre. Hombre, estaría feo. Vamos al Scoop Slam. Ahí estamos. Estoy rentadísimo. Estoy por meter un sillazo a este hombre. Vale. A ver, suplex. Swagger's Patriot Lock is one of the most grueling submission moves an opponent can get locked in. Tú eres un gracioso, ¿no? Vale. ¿Cómo apunto el otro? Ahí está. No, pero no me hagas esto del estamina, joder. Vale, me está bien empleado por hacer el gilipollas. Me está bien empleado. O sea, yo estaba haciéndole eso para ratear un poquito de impulso. Tío, ya que viene a tocarme los huevos, yo qué sé, le pego. Tío, los reversos son complicadísimos en este juego. Árbitro, me hacen bullying. Y yo regresando, macho, como si esto fuera el online, ¿sabes? Un poco antes. ¡Dios! Buah, ese es un combatazo de Beyond Wrestling. Tío, no. Me vas a ganar Tomic por countdown, ya me jodería, ¿eh? 8. Bueno, el 30 y el árbitro se toma con calma. No, y me engancho, tío, en carrera. Es que esto es increíble. Tiene persona otra vez. Me lo va a colar. Vale, reverso. Let's go, Hurricane Rana. Lo veo jodido, ¿eh? Veo jodido el combate. No, pero la costumbre, tío, para que se levante. El 2K20. ¡Dios! Venga, ponte en pie, que te va a caer la del pulpo con la Rolling Sabato. Vamos. No, está feo, ¿eh? Está feo, Breeze, está feo. Está feo, puerco, que eres un puerco. ¡Ojo! AJ Styles, ¿no? Vale, Footy, tío. Dios, estoy jodidísimo. ¡Dios, el personal! A la mierda, ya está, estoy jodidísimo. F gordísima, ¿eh? Si antes perdí con la cuenta de mierda, ahora voy a perder fuertísimamente. Venga, antes no me libro, ahora me libro la primera. Let's go. Pero reversal, ¿eh? Por el amor de Dios. Neil, por favor. No tengo ningún rodillazo con este Neil. Porque tampoco hay rodillazos buenos en este juego, así que... Por favor, reversa guay. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me ha reventado. Como se ha esperado, ¿eh? Muy puerco. Como se ha esperado. Oh, Dios. No, ya no me libro. Y de coña. Buah, estoy hecho un puto jobber de mierda. Estoy hecho un jobber de mierda, tío. Tengo que subirle los reversos. Bueno, los reversos no. Tengo que aprender a reversar, ¿qué cojones? Los reversos poco influyen. Por mucho que yo tenga 3 o 4, si no reverso, da igual. También te digo, Taylor Breeze me la haría muy fuerte, ¿eh? Para una que reverso, y me la haría.
Ojo, esto es la hostia. Las relaciones cambian en función del resultado de los combates. Las barras parpadeantes indican cambios en una relación. Rojo significa una mala relación y azul una muy buena relación. O sea, sí, amiguito de Rusev por acá. Ahora sí, amigo de Rusev. Enemigo de Swagger. Enemigo de Adam Rose. Enemigo de Fandango. De Dinglis y de Curtis Axel por la cara. Todo muy bien. Hombre, sí. Adam Cole llegó y reventó a McIntyre, ¿eh? Recordamos. Please welcome my guest tonight. Es un nuevo CJ Parker. Creo que iba a ser el mejor que Kurt Hawkins. Esperemos. He ambushed you tonight during your own match. Have anything to share on that? Hombre, está feo. Nadie me hace eso, me cago en la puta. No one does that to me. He's in for a world of hurt. He must know who he's messing with. I'll teach him what's up. He's gonna learn that he can't go around attacking anyone. ¿Pero dónde vas, fantasma? Si te están reventando dos por tres, por favor. Si te revientan. Thanks for the time. Back to you. Te devolvemos la conexión, Cole. Madre mía, tío, cuando era Dean Ambrose y el otro era Luke Harper, madre de Dios. Madre de Dios. La época mala. Uf, así vamos remontando poco a poco, macho, porque es que estoy siendo desgraciado completamente. Gracias, Sara, ahí está. Gracias, Sara. Venga, a ver. Por el amor de Dios, tengo que subirme ya puntitos en la. En los VCs. Porque vamos, estoy pésimo. Esa imagen ha envejecido mal. Ahí está. Vale, vamos a subirle un poco la media, porque es que estoy reventado, tío. Espérate. Vale, los puntos solo son para los tributos. ¡Ajá! Fillo de puta, ahora sí me entiendo. Técnicas cuestan VC. Ajá, correcto, vale. Habilidades en cuestan VC, claro. Bueno, espérate, porque, por ejemplo, claro, esto me interesa. Bueno, claro, son carísimas, pero me interesa. Vale. Me mola porque va a ser un juego complicado, básicamente. Hombre, me cunde tener esto, en verdad, para hacer los road breaks. Vale, nice. Y los atributos, pues ahora... Tío, tengo 64 de media, pero si no he hecho nada. Vale, y vamos a hacer lo mítico de los... Bueno, fuerza estaría guay subirlo. Impulso estaría guay subirlo. Y lo de los pins de cabeza. Y las inversiones. Inversión en general. Así creo que son tres. Esto estaría guay subirle bastante. A ver, ¿qué más podemos subirle? Ataque, sumisión, potente o técnica. Inversión de golpes, de llaves. Y vamos a subirle un poquito el impulso. Un poquito bastante, ¿no? Y la fuerza para los movimientos de fuerza, ¿no? Básicamente, para que no me tenga que hacer todo el rato el tema del factor peso. Agilidad, para que sea más rápido. No. Velocidad de golpe, esto sí que estaría interesante. Nice. Perfecto. Pues con esto y con un bizcocho estamos listos. Subimos un poquito la media y let's go. Vamos a darle caña a Tyler Breeze. Dime que le puedo atacar, por favor. No, ¿no? Me molaría pegarle de hostias, tío. Enganchar de fuera, darle con la silla en la cabeza, hacer un remate sobre la... No sé. Cositas, cositas. Hacerle cosas turbias a Tyler Breeze. No penséis mal, por favor.
Venga, vamos allá. Buah, estoy yo pensando, tengo hambre, ¿por qué será? ¿Por qué no he cenado, tío? No he A comido nada en toda la superstar tarde. gets a certain Se me ha feeling olvidado. when he knows there's a strong Vale, possibility me vas a he hacer may la exit the guarrada, match in a perfecto. completely different condition Ganamos than el he llaveo entered. inicial, let's That's not go. exactly a Dios, qué bueno. comforting thought when it's your career. Póstrate ante mí, Tyler Breeze. Ahora tengo un reverso más. Ahí estamos. Fácil. Controlling the tempo. Tyler Breeze te va a caer varios pares de hostias. O igual no, o igual me revienta a mí. Yo estoy cenando ahora. Perfecto, Grouchy. Que aproveche, tío. Let's talk briefly Vale, about Tyler perfecto. Otro Breeze. llaveo más. Me That's mola, me someone who mola. gets it. Someone who knows the Vamos. value of Esa es. hard work and Snapmare. dedication. Transicionamos. Guay. Le ganamos el llaveo. Ahí estamos. Whoa, Otro más, and a venga. bit of a test of strength here. I love it. This is a good old-fashioned battle Los of llaveos molan al power principio. versus power. Vale. Egiptos. Y se acaba el llaveo. Toma, DDT, por vacilar. De momento somos débiles, ¿eh? Somos muy débiles. Vale, a puños, a puños, a puños, no. A ver cómo reverso. F. Como el puto culo. Como el puto culo, no reverso nada. Soy malísimo, tío. Fua, me va a costar la vida todo. Tío, si ahora le acabo de dar con el triángulo. Ay, qué mal lo voy a pasar. Qué mal lo voy a pasar. Deja que me levante, puto. Vamos. Slim Blade. Nos subimos a la segunda cuerda. Patada. Blockbuster. Dios. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, decadentada. Vamos allá. Venga, patadita en la cabeza. Ah, me invierte. Vamos. Le robo el reverso. Esa es. Dropkick. Y a buscar la sumisión. Cerdo. Eres un cerdo. Las puñeteras good kicks, tío, que tienen más distancia que el resto de movimientos. Yo soy lento de cojones. Soy muy lento. ¡Tío! Esa es. Lo tenemos. Se ha bugueado, pero a nuestro favor. Perfecto. ¡Dios! With this kind of attack, you have to wonder just how much longer they can compete in this match. Yeah, I completely agree. The way Vamos con el elbow drop, there, el victory elbow. My gosh, this is a beating. Como si fuera posible, ¿sabes? Mola. Perfecto. Vamos. Oh, look out here. Dragon suplex. Dios. Tienes que dar ese taller, ¿eh? Hombre, por supuesto. No para de vaciarme el tío. Vale, por arriba. Abajo. Y ahí está el flapjack. Y otra vez a vaciarle. Manos a los lados. Oye, este combate bastante más fácil que el anterior. Como se notan los atributos. De hecho, me noto fuerte. Voy a intentar ganarle por sumisión. Ponte en pie, ponte en pie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Me ha robado. Ay, ay, ay. Qué feo eso. Venga, aparta. Tío, en serio, no reverso nada, de verdad. En este juego ya levanta aéreo, ¿verdad? Creo que sí. Dios, no reverso nada. Soy pésima. Menos mal que aún. No, me jodas. Menos mal que aún, tío, lo que esos pins aún... Bueno, mejor me callo porque la voy a liar con el primer combate, pero bueno. Dios, qué mal. ¿Qué no reversó nada, tío? Parece como mi abuela jugando un videojuego. Vamos. No, tío, es que de verdad que no le creo nada, tío. Vale, perfecto, ahora sí, ahora sí. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Vamos allá. Puedo poner un turnbuckle. Toma, contra el esquinero. ¿Puedo quitarlo del esquinero? No, no puedo quitarlo. Bueno, pues nada, como si nada, me dejo caer. De verdad, tío, ¿puedo quitar el esquinero? No, no puedo, ¿no?
me cuelgo. These guys are giving it their all here tonight. Not just bueno, pues yo qué sé, tío. Ponte en pie. Ponte en pie que te vas a caer del pulpo. Ponte en pie, venga. Que te cae el Oblivion. Oblivion, se viene. Se viene Oblivion. ¿Oblivion? No, me reveses el remate. Eres un puerco, tío. Eres un puerco. Eres un puerco. Vamos, arriba. No puede ser más lento, ¿no, David Neal? No puede ser más lento, cabrón. No puede ser más lento. Dios, aún no me sé el moveset, tío. ¿Cómo revienta? Me va a caer... Beauty Shot. Uf. Qué mal. Y no paran de bajarme las estrellas. Vale, bien. Soy lentísimo. Soy lentísimo. Vamos al pecho. Haz burlas. Haz burlas. Sube el impulso ahí. Solo tienes una burla, tío. Es increíble. Ahí está, a la cabeza. Perfecto. ¿Vale? Sumisión de desgaste. Vamos a recuperar un poquito de impulso. Ahí estamos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Os leo ahora, chicos, os leo ahora. Es que estoy concentrado en que no me parte el culo del Taylor Breeze. Beauty Shot, a la mierda. Agarra las cuerdas, agarra las cuerdas. Confía en mi fuerte, agarra las cuerdas. No, no, la cuenta no. Eso era el remate. Déjame agarrarme las cuerdas, por favor. No. F, perdimos otro combate. Uno. Vamos. Dos. No te lo crees, ¿eh? No te lo crees. Córtate el pelo. Córtate el pelo, hombre. Au. Me imagino a mí en plan como, au, me duele. Vamos, hombre. Tío, no reverso nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? No, está feo. No, hombre, no. Ahí no se golpea, hombre. Ahí no se golpea. Que luego no hago bien la digestión, por favor. Ponte en pie, Neil. Ponte en pie. Vamos, tú puedes. Tío, de verdad. Taylor, vete a la mierda. Uno. Uf, qué mal he pasado. Vale, buena, lo tengo. No seas tan lento. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Fuera. Toma, para que me vuelvas a hacer el personal, tío. ¿Me pongo en pie? ¿Me pongo en pie antes? No me lo puedo creer. Miras cómo. Miras cómo pares, chaval. Madre de Dios, déjame en paz, puto. Sí, me gana con un roll-up y me voy a la mierda, evidentemente. Vamos, Breeze. Déjame reversar, esa es. Al suelo. Vamos a recuperar un poquito de esta mierda, estoy medio muerto. ¡Ya está en pie! ¡Ya está en pie! ¡Es increíble! ¡Ronnie Sabate al suelo! Le hago la cuenta, le hago la cuenta, me da igual. Le hago la cuenta. Al carajo. Uno. Dos. Uy, la bochada, como se venía, ¿eh? Vamos, píllale por la espalda, joder. No, no llego, no llego. ¡Buah, chaval! ¡Me ha reventado! ¡Beauty Shot en la espalda! Agárrate las cuerdas. No me lo puedo creer. ¡Qué puta F, chaval! ¡Qué puta F! Disney tiene más ganas de hacer Breeze que Toldito los calvos, pobre hombre. Navi, ¿qué sensaciones tienes para la guerra entre NXT y Elite de hoy? ¿Cuál verás? Pues mira, como estoy bastante ocupado estos días, tampoco estoy viéndome... De hecho, no me vi Fighter Fest ni Great American Bash, por lo cual no puedo opinar. No he tenido tiempo. No es que morrao, que lo veo un poco ya sin ganas. Lo veo medio desayunando y tal, ¿no? Como me gusta mucho tanto NXT como Elite, prefiero vérmelos un día que tenga mucho tiempo, porque sabéis que yo soy muy crítico con los pay-per-views y me gusta verlos varias veces. Entonces, prefiero esperar a un día que tenga libre y vérmelo, por ejemplo, Fighter Fest, primera noche, dos, tres veces del tirón. O sea, me lo veo varias veces del tirón, ¿no? Y empezar a analizarlo. Pero si no tengo tiempo, prefiero no vérmelo y dejarlo pendiente. Yo estoy muy decepcionado. Estaba jugando al modo carrera de este juego y con la primera defensa de mi campeonato de NXT perdí contra Jimmy Uso. ¿Qué tanto? Dios, contra Jimmy Uso. F, Físima, ahí está, LOL Taylor Bate. Mete el palo selfie por el orto.
Tío, soy malísimo jugando, es que eso que hay. Gracias por seguirme, Benja Wrestling, que no te lo dije. Muchas gracias, compañero. Tío, soy pésimo jugando, soy malísimo. Bueno, ¿me han dado puntos o qué? ¿Puedo subirme un poco la media? ¿O sigo pobre? Dios, sigo en racha de derrotas, por favor. También os digo una cosa, soy el máximo underdog. A la que gane un combate, esto va a ser como un boom. La gente va a aplaudir como una loca. Esto funciona así. De nada, man. Ahí lo tenemos, Benja. ¿Veremos Pokémon Galicia en tu canal? Jaja. Tío, cuando esté subido, cuando esté listo el juego, lo voy a jugar de cabeza. Pero en Twitch y luego lo he subido a Navigames, al canal secundario. Y encima me toca contra Neville, que tiene 5 reversos. Vete a tomar por el culo. No me lo creo. ¿Los VCs qué? ¿Cómo se consiguen? Los VCs que los consigo ganando combates nada más, ¿no? Y como no he ganado ni el primero, pues no tengo VCs. Perfecto. La pobreza. Sí, o sea, objetivo, romper la racha de derrotas, señores. Ese es mi objetivo ahora mismo. El bastardo Pac. Paco el bastardo. ¿Cómo me gusta Pac, tío? De verdad, qué cantidad de talento desperdiciado por la última década de la W, tío. Caso Kenta, caso Neville. El señor Pac, ¿no? El caso de Luke Gallows, tío. Más aún Karl Anderson, que es mucho mejor luchando. Hostia, le puse entradas. Y yo pensé que le había puesto sin entradas, tío. Bueno, pues bueno, la vemos, no pasa nada. One fall. Ah, amigo, por eso vi entrada. Por esto vi entrada, qué puerco eres, coño. Eres un cerdo, eres un cerdo, eres un cerdo. ¡Bum! Ah, al suelo. Pero escapa, que soy un cobarde. Escapa, que soy un cobarde. Aquí hay estratificación, así que te voy a meter un torta con la silla. Aquí no hay descalificación, señores. No me ve, no me ve, no me ve. ¡Toma! ¿Ahora qué, eh? Ya no eres tan valiente. Ya no eres tan valiente. Así se juega en Galicia, chaval. Al piso. Así lo hacemos en Galicia, payaso. Consigues. Me encanta cómo se estáis pegando el presentador introduciendo el combate como si nada. La presentadora va a su puta bola, tío. Yo no jugué con dos reversos y era injugable. Completamente. Los VCs ganando combates u objetivos. Me encanta tal, no sé qué. Pinta las paredes, peita, toma por culo. Así, tío, no me jodas. Es como que. Por favor, tío. Las relaciones cambiarán según contra quién interfieras y quién interfiera contra ti. Y las barras parpadeantes indican cambios en una relación. Rojo significa una mala reacción y azul una buena relación, perdón. Pues nada, me odian. La gente me odia. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about Tyler Hablemos Breeze. del puto rubio, venga. He ambushed you tonight during your own match. Have anything to share on that? Porque está feo. Una faltita de respeto, ¿no? Soy un profesional, nada. Quiero un combate ya, no, porque le hemos liado. Bueno, venga, quiero un combate ya. We don't gotta wait till the pay-per-view. Let's do this next week. Triple H, set that match up. If you don't, you know what's going to happen. Sabes que and no te you gustará, know ¿eh? You won't Sabes que like it. seguiríamos con mi puta racha de derrotas, exactamente. Dios. Nada de lo que dice mi There you personaje have tiene it. credibilidad, Back to tío, you de verdad. guys. Nada de lo que digo tiene credibilidad. Es una mierda. Tengo que cambiarme esa Roundhouse Kick porque es súper lenta. Debería meterle la Super Kick 7, que es lo más chetado del puto juego. Hola Eric Rolso Gamers, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Hacemos eso, le ponemos el movimiento que debería y ya está, le quitamos la Roundhouse Kick. Porque la Roundhouse, tío, es mala con ganas. Verás, te vas. Lo que dije antes, que no tengo apenas tiempo. Ando con curros estos días y no tengo tiempo para vérmelo. Con lo cual, seguramente me lo vea la semana que viene, tanto la noche 1 como la noche 2 del Great American Bash y de Fighter Fest. La semana que viene tendré más tiempo. Así que bueno. Vamos a hacerlo rápidamente, señores. Vamos a meter la Super Kick. Super Kick 7 y la Roundhouse Kick se vamos a cambiar hacia la derecha o hacia cualquier lado. La presentadora tiene cara de que se mete droga en el Colacao. Pobre Lilian García. No, no, señores, no es Lilian. Es Renee Young.
A ver, ¿cómo tenía yo puesto esto? En golpes en pie, reforzados delante. Claro, y pues voy a cambiarlo por... Por este quizás. Venga. Patada. Roundhouse que está aquí abajo. Roundhouse Kick 4 es esta, ¿no? Evidentemente. Y aquí metemos la Super Kick 7. Que es la buena. Pues ya estaría. Arreglado. Este juego es un juegazo. Está guay, sí. Es bastante bueno en cuanto al modo carrera. Pero está quizás un poco repetitivo. ¿Qué has comido la frase de Let's Talk About de René Young? Cuando defendía a Raúl, lo único que decía era Let's Talk About Seth Rollins. Y lo mejor, Seth Rollins ni pintaba nada. Entre eso, las entrevistas sin referencias de puñetero Tyson Kidd, jaja. Tío, Tyson Kidd, el gran luchador que se fue a la mierda por una lesión. Qué pena me dio eso. También te digo, la banda sonora de este juego es hostia. El showcase de Stone Cold y etcétera. Sí, tal cual, el showcase de Stone Cold es muy bueno. Vale, esto me gusta. Momento, entrada. Hombre, quería no hacerlo así, pero vale, ya que me obligáis. Ojalá ir con una silla, chaval, y partírsela de la cabeza. Poco a poco iremos ya pillando más recortes, más potencia, mejor calidad luchística. Y dentro de poco podré hacer más cosas, tío. Podré hacer remates encima de sillas y demás. Poco a poco, señores. Poco a poco. Te tendrías que poner el GT Shot solo para esta rivalidad y burlarte de Tyler Bate. De Tyler Breeze, perdón. Pues no es una mala idea, podría ponérmelo simplemente para usarlo en su contra. Pero como es la rivalidad de tutorial, vamos a esperarnos. Lo que me molaría, tío, sería ponerle, por ejemplo, tengo rivalidad contra Kenta. Contra Hideo Itami. Pues le robo un movimiento, yo qué sé, le robo el GTS. Tengo rivalidad contra Finn Balor, pues le robo una variante de Brainbuster, ¿sabes? Y así. Matar, F o casar, Lita Edge o The Rock. Pues no sé, tío, porque yo soy asexual, así que pasaría absolutamente de problema ninguno. Deberíamos interferir ya, ¿no? Ahí está, evidentemente. Pensé que era automático. Tyler, Tyler, dame tu palito. ¿Puedo coger el palo? Dime que puedo coger el palo. ¿Puedo coger el palo? No puedo coger el palo. ¡Ah, qué dolor! Vale, vamos a por la silla. Vamos a por a mi amiga la silla. F, ya está aquí. ¿A dónde vas, Tyler? Por favor, alma. Vale. Tenemos silla. Ponte en pie, que te va a caer el pulver, chico. Remate. ¿Eh? Me ha invertido el remate. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! Me ha invertido el remate. ¡Qué puerco! Qué tremenda bugada. Tío, y yo regresando con el triángulo otra vez. La madre que me parió. Bueno, suplex encima de las... Ahí está, suplex 2. Voy a buscar el dragón suplex, a ver si soy capaz. F. F, tío, qué paliza. Me como de hostias en cualquier momento. ¿Qué pasa? Se acabó ya la interferencia. Dios, soy malísimo. No me quiere dar su palito, ¿no? No, no, no es un combate, Eric. No es un combate, era una interrupción a su combate. Y como no es un combate de uso, puedo pegarle con una silla, no pasa nada. Por muy mal que me sepa, tío, tengo que empezar a tirar de sillas, fuertemente. Rusev cada vez es más amigo mío. No sé cómo lo estoy logrando, pero Rusev es muy amigo mío. Welcome back to the show. This is my guest tonight. A ver. Let's talk about Tyler Breeze. Vamos a hablar de Tyler Breeze, Why did venga. you go face to face with him in the ring tonight? Porque quería que me pintaran la cara, no es que soy un manta, tío. No quiero faltar al respeto. Quería que se echase atrás. I wanted to see who would flinch first, but it looks like he's not scared of me. Nada And de I'm lo que not scared digo of him. Hey, here's tiene a wonderful credibilidad. thought. Put me in a match with him. If a match between us ever were to go down, it would be one of the best of all time.
You know this, I know this, the WWE Universe knows this. It's the only matchup to make. Exclamación Insta, ¿qué es? Por Instagram. No tengo puesto comandos en Twitch, no sé cómo se hace. Mi Instagram es david_naveira97. Te lo escribo por aquí, ¿vale? Te lo escribo por aquí por el chat. Ese es mi Instagram y también mi Twitter. Por si, si quieres seguirme por ahí, pues... En Instagram no digo demasiado, simplemente publico mis fotos del día a día, de vez en cuando, o subo alguna historia haciendo alguna cosa. En Twitter sí que estoy mucho más activo. En Twitter aviso de los directos, aviso de los vídeos, aviso de todo. Si tienes emboscado a otro superstar, le te ganarás su rechazo, evidentemente. Si apoyas a un superstar donde su combate, empezarás a gustarle más. Esto se indica mediante los iconos junto a la superstar. Puedes conseguir un compañero de tag realizando interferencias durante el combate para ayudar a la otra superstar de la WWE. Una vez que consigas un compañero de tag, deberás seguir apoyándole o corres el riesgo de perderle como compañero de tag. ¿Te imaginas que me traigo al Big Show a NXT? ¡Buah! Me molaría muchísimo tener a Bad News Barrett conmigo. Buah, tengo que ir a echar un cable a Bad News Barrett de vez en cuando, ¿eh? Has completado el tutorial de mi carrera. Al terminar tu rivalidad actual, podrás interferir en combates de quien quieras y empezar rivalidades. Esto es una maravilla. Ahora tu objetivo es graduarte de NXT y llegar al roster principal. Pues lo llevamos jodido. Tío, quiero ser compañero del puto Bad News Barrett. Let's go. Dice, this is my guest tonight. Cuando todas las semanas te entrevisto a ti, que decir, this is my weekly guest. Ahí está, sí señor, Dan Martillo. Vale, no puedo interferir en nada, ok. Luchamos contra Simon Gotch. Lo veo jodido. Ya me ha pintado la cara anteriormente. Fra Fernández 12, ¿te gustaría hacerle una entrevista a Cody y cuando abra la boca para esconderle mete el micrófono en la boca? ¿Qué dices? No, tío. Por favor. Con lo bien que me cae Cody Rhodes. Tiene algún otro detalle de gilipollas, pero por lo demás me cae mediamente guay. Vale, ahí estamos. Vale, Simon. Fuck. Justo ahora hago el movimiento que no es, tío. Es increíble. Dios, espérate que la liamos. ¿Qué tengo que hacer aquí? No me acuerdo. L1. L1 como un puto cerdo. Esa es, vale. Si lo spameo funciona, perfecto. Venga, hay que ganar nuestro primer combate en este juego. Por favor. Vale, puño. Puño ahí. Vale. Perfecto. Comenzamos a invertir, señores. Vale. Tiger Suplex. Buenísima. Ahí estamos. Ahí estamos con la llave al hombro. Está potente Simon Gotch, ¿eh? Está fuerte. Vamos allá, venga, contra la esquina. El Ariad. A ver si me puedo subir un segundo a las cuerdas. No, no puedo subir. Aparta, coño. Pues nada, no te apartes, no hagas nada, Simon Gotch. Vale, suplex, ¿puedo revertir doble? No, no soy capaz. De momento estamos bocheando. ¿Vale? ¡Dios! A dormir al piso. Simon Gotch. Vale, contra las cuerdas. Oh, el belly to belly que no conectamos. Me lo invierte Simon Gotch. Ahí está el puñetazo que me conectaba. Vamos. No soy capaz de invertir. Oye, eso pica, ¿eh? Eso pica. Está feo. Venga, Simon, no me seas puerco. Déjame revertir algo. Ahí está. Ole, perfecto. Lo tenemos. ¿Vale? Tío, ¿por qué soy tan lento? ¿Por qué soy tan lento? Será porque no spameo movimientos, ¿eh? Ojo, esto es fuerte, ¿eh? Hablando de Twitter, ha aparecido un nuevo virus. Les manda un DM con un enlace que no sé qué es. Narrais en un spambot que se autoreenvía a todos los followers con enlaces falsos para robar contraseñas de Twitter e Instagram. Hostia, gracias por avisar, Fran, tío. Gracias por avisarnos.
Tío, no reverso nada. Todo el rato es muy pronto, muy pronto. Vale. ¿Lo he hecho bien? Lo he hecho bien, ahí estamos. Vale, movimiento que más me está hundiendo ahora mismo, la superkick. La bendita superkick, vamos a espalmarla muy fuerte. No, tío, por el amor de Dios. ¿Qué no reversó nada, tío? Vamos allá. Quítatelo de encima, quítatelo de encima. No puede reversar, no puede reversar, no puede reversar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enzulariat! ¡Enzulariat! ¡Vamos, al suelo! Tenemos a ese mongol ya pillado por los huevos, ¿eh? Lo tenemos pillado por los huevos, señores. Vamos a mandarle para afuera. ¡Afuera! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué golpetazo! Perdón, árbitro, tío. Fue sin querer. Según suba, le vamos a estar esperando, señores. Bueno, igual he tardado demasiado. Mierda. Vale, bien, regresamos, guay. Contra la esquina. Dios, tío, por favor. De verdad que no regreso nada, ¿eh? Estoy ya un poco desquiciado, tío. ¿Qué vas a volar? ¿En serio? Nada, ahora es muy tarde. Antes muy pronto, ahora muy tarde. En serio, de verdad. ¡Vamos! ¡Bum! Me motivó demasiado. Vale, quizás si le meto al personal, vuela. ¡Dios! Al suelo, venga. No le quito nada, no le quito nada. No le quito nada. Se libra, tío. No, pero no te pongas en pie ya, ¿eh? ¿En serio? What power, what precision. Gotch's talents even extend to the world of wild animals. The man's undefeated in his clashes with wild. Madre Dios, personal. Simon Gotch. Personal, yo estoy F, tío. Vale, bien. Zafamos guay, chicos, zafamos guay. ¿Me pongo en pie? ¿Te cae super kick, eh? ¡Dios, sangre! Vale, lo veo de esta forma. Vamos a acabar el combate de una forma guay. Sí, sí, capaz de acabarlo, claro. No me puedo creer. No me puedo creer, me la ha liado. Por listo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mongocho? También te digo, me ha jodido el puto remate, ¿eh? Me ha gastado toda la estamina. Y de esto ya no me libro. No, no me libro ni de coña, es imposible. Buah, ping combo. Efe. ¡Vamos! Los comentaristas han dicho que Simon Gotch es un animal. Bueno, hombre, está bastante cuadrado, ¿eh? Vale, vamos ahí. A ver si gana un combate Grouchy, venga, nos vemos, tío. No puedo subirme aquí, ¿no? Vale, no puedo subirme, mierda. Venga, tío. ¿Pillo? Lo pillé. ¡Vamos! Vamos a probar si le cuela el remate ahora. Si no me la reversa doble. Ponte en pie. Lo tenemos, ¿eh? ¿Oblivion? ¿Tenemos Oblivion? ¡Dios! A dormir. ¿La cuenta? ¿Vamos? Uno. Dos. Vete a tomar. Eres el que hiciste esas audiciones activas a la voz. ¿Qué dices, tío? No entiendo la pregunta, Fran Fernández. Me hace falta así, tío. A ver si dejo caer al árbitro o algo. ¿Vale? No me toques esos huevos, árbitro. Not a lot of spring left in his step right now. Vale. Oh boy, I think the referee is out. Vale.
Tenemos plan. Hay que ser mala gente en este juego. En serio, ¿y me inviertes después de meterte sillazos? ¡Qué huevos! A cuenta, no me lo puedo creer. Estaría feo perder así, ¿eh? Estaría feo. ¡Árbitro, cabrón! ¡No me quites la silla! ¿Qué le iba a hacer el remate encima de la silla, cabronazo? Vamos, la cuenta. Ahora sí que sí. Te das unos cuantos sillazos. Ahí está. ¡Rompemos la racha, gracias! ¡Rompemos la racha contra Simon Gotch! Pues dame un segundito, chicos, que... Joder, hace un calor aquí en Colonia, macho. Dime, ¿qué calor hacías, por favor? Ya no eres más Kurt Hawkins 2.0, menos mal. The Streak is over. Ahí lo tenemos. Además, dos personas a la vez, con lo de Streak is over. Sí, señor. Dios, me ha costado la vida ganar el combate. Me ha costado la vida. Pero mola, porque es así bastante complicadete. Y me obliga a ponerme en serio, tío. 1.250 de monedas virtuales. Guay. Para desbloquear cositas. Please welcome my guest tonight. René, dame un abrazo, por favor. Ya dejamos a ser jobbers. Dame un abrazo. It seems like as a tag team, you two are not on the same page. Do you find that true? Bueno. Es una pregunta ridícula. That's the stupidest question I've ever heard. We are the most dominant tag team in the tremenda WWE mentira. Today. Tremenda mentira. He can continue to tremenda go along mentira. For the ride as long as he wants. You think he would pass up that opportunity to try and make a name for himself? He's not that smart or that talented to do it on his own. Bueno, o sea, acabo de meterle beef a René Young y Baron Corbin por la cara. Thanks for the time. Back to you. Te devuelvo la conexión, Cole. Te devuelvo la conexión. Venga, vamos a ver. Ha subido de posición, no me extraña. Por un combate que gano, se me jodería no subir. Evento del rival, ¿vamos a atacarle? Dime que sí. Dime que le atacamos, dime que le puedo meter el remate por la espalda. Ojalá hacerse encima de una silla, tío. Ah, vale, que no puedo interferir, que simplemente estoy aquí para verlo. Increíble jugada. La Super Kick 7, chetadísimo. Me ha dado el combate completamente. ¡Ojo! Le está mirando mal, ¿eh? Que vengas, payaso, que vengas. Al final voy a ir, ¿eh? Al final voy a ir. Y te voy a calentar la boca. Tío, me acuerdo cuando empecé a jugar este juego, que yo tenía puesto de remate, hace ya años, el Rolling Elbow 3. Y lo hacía siempre por la espalda. Porque quedaba como super guay. Otra vez, tío. Let's talk about Tyler. No quiero hablar de Tyler Breeze. How do you feel about facing him at the next pay-per-view? ¿En un takeover? ¿En serio? Esto es un concurso. Ojo. If this was a beauty contest, he'd definitely win, but it's not. This is a wrestling match, and no one is more technically sound than I am. Bueno, te estás columpiando. Te estás columpiando, colega. No questions asked. Vivo Ezequiel Jackson. Mítico, ¿eh? Mítico Ezequiel Jackson. There you have it. Back to you guys. Venga, hasta luego, René Young.
Idea principal, tener a este hombre de compañero. El bueno de Vaznius Barrett. Stu Bennett. Que es su nombre real, ¿no? A día de hoy creo que está haciendo de actor nada más, ¿no? Qué pereza, mañana curro, tío. Dime que esto no es el pay-per-view, por favor. Dime que no me vas a hacer luchar en Superstars. Hostia. Contra Budas. Hall of Fame, ¿qué es esto? A ver. Que no me acuerdo. Bienvenido a la pantalla de Hall of Fame. Aquí puedes ver los objetivos necesarios para entrar en el Hall of Fame. Puedes entrar en el Hall of Fame completando un objetivo principal o tres objetivos secundarios. Cuando lo hayas hecho, podrás retirarte para entrar en el Hall of Fame. Conserva cualquier título durante 365 días. Lo veo complicado. Gana cada campeonato al menos una vez. O sea, ser Grand Slam. Lo veo complicado. Gana un título 10 veces. Más complicado todavía. Gana todos los combates de WrestleMania en tu carrera, 12 o más victorias. Complicadísimo. Pierde todos los combates de tu carrera durante 3 años tras llegar a NXT. Lo veo factible. Gana el Royal Rumble 3 veces. Complicadísimo. Participa en el evento principal de WrestleMania 3 veces en tu carrera. Participa en el evento principal de SummerSlam 3 veces en tu carrera. Sé WWE Champion 3 veces. Sé Intercontinental Champion 5 veces. Sé Tag Team Champion 3 veces con el mismo compañero de tag. Derrota a un alumni de WWE. The Rock, Sting, Brock Lesnar o Triple H. Nice. David Neal, vete a las columpias a columpiarte. Se columpia muchísimo, tío. Dice cada tontería. El pobre David Neal no gana un combate. Dice, sí, yo soy el mejor luchador. Vamos a tener un combate buenísimo, tal. Historia. Tío, has perdido 5 o 6 combates. Has ganado uno. De verdad. Mi personaje es la cosa más chula del mundo. Venga, vamos allá. ¿Qué pasa, vos? ¿Cómo lo ves, compañero? Epa, ¿qué haces, tío? Vacilón. Por vacilar. A tomar por culo. Hay que empezar fuerte en este combate. No creo que se nos pueda escapar un combate en Superstars, tío. Que es el antiguo Main Event. Vale, ¿lo tengo? Lo tenemos, ¿eh? ¿Qué? What the... ¿Qué cojones, tío? Tremenda bugueada. Tremenda bugueada. Tremenda bugueada. A la mierda. Bueno, de momento mi personaje es un jobber, así que está en su casa. Vamos, pero por lo menos estamos invirtiendo algo ya. ¿Qué pasa, árbitro? ¿Qué pasa, árbitro? Dios, vaya, tremendo lagazo, ¿no? Vaya bajón de FPS. Suplex 2, ahí estamos. German Suplex. Ahí estamos, hombre. Vamos a castigarle bien. Vale, poco a poco vamos ya pillándole ventaja a Bodalas. Cuidado, mentira. Vale, estoy regresando bien, tío. Me gusta. Estoy regresando muy guay. Pero él regresa mejor. ¿Se la gano o no? No se la gano. ¿Qué haces, tío? Reverse DDT. Dios. Si me levanto rápido y me desaturdo y meto una super kick, no, no soy capaz. ¿A dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? Vale, por fin reversamos una de estas. Tío, me reversa todo, ¿eh? Puto Bodas me reversa todo. Tiene más reversos que yo, es más guapo, es más guapo y es más guapo y es mejor. Ya está. Qué bueno, qué bonito, esto me encanta. Estos detalles me encantan, tío. El rope break es la hostia. No podés. Mira, me dice que no, me dice que no. Tío, de verdad. Bo, tío, déjame en paz. Estás reversando absolutamente todo.
Dallas has dominated as of late, and from the way it looks, this might not stop. ¿Te das cuenta, no? Madre mía, qué paliza. Me está acribillando bodadas. Da igual cuando leas esto, me acribillan cualquiera. Este juego es más complicado que cualquier otro de 2K, por lo que estoy viendo. Ahora sí que sí, no me lo creo. ¡Sí, vamos! Esquiva la primera, pero no la segunda. Al piso. ¡Pum! Vale, remate. Remate lo tenemos ahora, en breves, ¿eh? Vamos a hacer la mítica. He's too good inside the ring to be out on the floor for long. I don't agree with you, King. Árbitro, no me das nada de tiempo, tronco. O sea, el árbitro no me da nada de tiempo a pillar la... Madre de Dios, este está el puto bodas. It's an amazing atmosphere in this arena tonight. Oh, you're right. Big fight. Mate, te mate encima de la silla. Dios. Suplex, fisherman suplex. Man, I always use that when I go fishing. Cuenta. No me lo puedo creer. Le hago el remate encima de la silla y se libra en dos. Pues te engancho con esto. Oh, break, tío. No me lo creo. Vamos. Árbitro, eres un mierda, tío. De verdad, eres un mierda. Eres un mierda, mucho cuidado. Vale, en Zularia, lo tenemos. Ahí está. Tío, no me gusta nada que Bodalas esté ya tan fuerte en cuanto a impulso. Vamos. Esa es. Vale, bien. Bueno, ya me voy a dormir. Pues nada, Dan Martillo, tío, que descanses. Yo en breve estoy encerrado de directo, que estoy ya un poco cansado. Lo que digo, mañana curro. Al final voy a tener que hacer como con Simon Gotch y sacar la silla a pasear. ¡Ojo! ¡Eso era el personal! ¡Eso era el personal! ¡Eso era el personal, puto! ¡Ponte en pie, vamos! ¡Ponte en pie! La super kick está chetadísima. Y eso era el remate. ¡Efísima! El cabrón encima tiene pin combo. ¡Vamos, ni extremis! No podés conmigo, puto. Super kick. Voy a tirar del personal de sumisión. A ver si cuela. Vamos, Bo, ponte de pie, Bo. Ven. Sal, ratita. Dios, no me lo puedo creer. Esto es surrealista. Me invierten todos sus putos movimientos importantes. Todos los movimientos importantes me los invierten, tío. El puto personal. Toma. Árbitro, voy a por ti. Voy a por ti, árbitro. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. Vale, el árbitro está muy atento. Using all his power to drive into the mat. Tío, árbitro, me estás dejando muy jodido el combate, ¿eh? No me dejas hacer trampas. Estás hablando por Twitter con Grouchy. Muy bien, tío. Vamos, el personal está aquí. ¡Toma! Cabrón. Vamos, al suelo. Marca de la muerte, lo tenemos. Vamos a hacerle la sumisión. Vamos a hacerle la sumisión. Vamos a hacer la sumisión. Hay que recuperar un poquito más de estamina. Un poquitín más. Personal, sumisión. Lo tengo. No me puedo creer. ¿Cómo se libra, chaval? ¿Cómo se libra? Vamos a probar con la cuenta.
Hemos ahorcado, le hemos dejado sin respiración. Debería palmar aquí. Tío, los dos en el suelo. Yo ya flipo, tío. Haz la cuenta. De verdad, Bo Dallas, por favor. Tío, es increíble. Es increíble. Le hago el remate. Me gasta la estamina, pero él me pega. Venga, tío, eres un puerco de mierda. Baja, baja, que yo también sé jugar como un heel. Tú tenéis que jugar como un heel, cabrón. ¡Vamos! Uno, dos y tres. Esa es. Así a punto JPG. Yo también sé jugar de heel, señores. Salgo, entro y para adentro. Y se pira con un par. Venga, hasta luego. Ojo, que Baron Corbin pierde amistad conmigo. Cuidado con eso. Yo os digo, yo dentro de un ratito me iré ya a dormir, así que... Ha subido de posición, perfecto, estamos en séptimos. Nice. Hay que ir subiendo el tema de... De media, ¿eh? Hay que ir subiéndola ya. Tío, de verdad, no quiero participar en Superstars, por favor. ¿Y cuánto le falta para el pay-per-view, tío? Contra Sami Zayn. Venga. Sami Zayn me mete mucho más respeto que Bo Dallas, ¿eh? Me da mucho más respeto. This is it, the moment we've been waiting for. The time for talking is behind us. Now these two superstars will test one another's abilities and will like never before. This is about being the best. Bueno, espérate. ¿Cómo he entrado ahora, eh? Dios, espérate. Y le cuelgo el super kick, ¿sabes? Por la cara. Tío, cuidado, eh. ¿Qué forma de entrar en combate? Me pongo encima de él, a puños, y me invierte y ya está. Ya he perdido el combate. Ya he perdido el combate, señores. Ya he perdido el combate. Da igual lo que haga. Aunque tengo ya 61 de... Ah, muy bien. Uy, espérate. Que esto no lo conozco yo, ahí está. Tío, no revierto nada. Vamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Es a mí. Bueno, por hacer el tonto. Es que me está bien empleado, tío. Tío, mítico este Sami Zayn, ¿eh? Mítiquísimo. Pero eso te la comes, ahí estamos. Pero ya está, lo tenemos, lo tenemos. Vamos a hacer un momentazo, señores. Vamos a hacer un momentazo. Que Sami Zayn hay que sorprender a la gente del roster principal. ¡Vamos allá!
Vamos, David Neal. Sabes que quiere, sabes que quieres volar. Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede. Por encima. Dios, saca de partida, espalda. Es una pena que no haya aquí el tema del... Vamos. Es una pena que no esté aquí el tema del carry system. Da muchísimo juego. Ojo. Tengo personal y estoy ganando el combate. No me lo puedo creer. El puto Taylor Breeze, tío, me ha puesto música. Mira, tío, no estoy yo para que me vaya a gires, ¿sabes? Sammy, por favor. Pero me ha robado el remate. Me ha robado el personal. ¡Qué puerco! Me ha robado el personal, tío. Oye, que Navi. Hombre, K, tío, ¿cómo estás? Estoy a punto de irme ya, ¿eh? Estoy ya en el último combate. Estoy con sueño y... Tampoco he cenado, o sea, tengo que ir a cenar también. Vale, ahí contra la esquina. Lo tenemos. Para arriba. Vale, está bastante tocado. Yo creo que dentro de poco le podemos reventar. Tenía a las 12 y media. Sí, es que me olvidé cenar, tío. These guys giving this sold out crowd exactly what they came to see. What an incredible match. Tío, Zane, por lo... Se viene Hello Back Kick. Oh no, we know no, what this is. Oh my god, me ha hecho un oh my god, señores. Qué mítico el Tornado DDT. And Sami Zayn getting it done. Ok, tío, gracias por pasarte igualmente, acá. Venga, hombre, a ver si pillamos esta mina necesaria. No me lo puedo creer. Qué asco de juego. Esta es rápida. Y tan rápida. Sami Zayn es ultra rápido, tío. ¿Qué pasa, Sami? ¿Qué pasa? ¡Ojo! Tanemon, mítico. Árbitro, que ya gané, tío. No me puedo creer. Árbitro, ¿quieres contar, cabronazo? Ahí está, Cannonball. Los envidiosos dirían que era un blockbuster. Pocheado, pero no, Cannonball. Vamos, que me lo llevo. Super Geek. A dormir. Vamos, árbitro, cuenta. Have so much resolve, it's going to take a minor miracle to keep one of them down. Where did this explosion of offense no me come quites from? Esa silla. Puta madre. Se levanta muy rápido Zane, tío, y el árbitro con la silla. Great match here, but if you missed any of the matches from this week, go to WWE.com. No, va a ser complicadísimo. Va a ser complicado sacar la silla de pasear porque el árbitro está pesado. El árbitro está muy pesado, tío, con la silla. Nada, a la mierda. Venga, hombre, pero si me acabo de levantar. No me lo puedo creer. Swanton, tío. Vamos. A la que me levante y te cae la Rollins a Bate, que lo sepas. He's simply reminding him that he's here. ¡Ojo! ¡Dios, qué bueno! Si este es el final, lo compro. Si este es el final, lo compro. Si este es el final, lo compro. Oblivion. Del tirón. Uf, el road break, chaval. Vamos. What a win. Man, he's gotta feel great. Sí, señor. Me ha interrumpido Tyler Breeze, ¿eh? Me ha interrumpido el puto Tyler Breeze. Y se ha ido con que gana el combate igualmente.
Vale, poco a poco vamos levantando ya el personaje, lo cual es bueno. Buen final, ahí está, tío. Se levanta del Rollins a Bate después de que le invertamos el movimiento ese. Y le cae el Oblivion. Qué suerte, tío. No me hice nada a René Young. Menos mal. Y vamos a Superstars. Y esto lo vamos a dejar para el próximo día. Y te quería contra Neville. Esto vamos a dejarlo para el próximo día, vale, señores. Dicho lo cual, espero que os haya gustado el directo. Ha sido casi 2 horas de directo, así que nice. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que lo hayáis disfrutado, que es lo más importante. Y como siempre digo, hasta la próxima y sed felices. Adiós. David Neal, nos vamos, compañero. Que toca madrugar.